Imos coa información deportiva. Rei Gras III revoluciona a mar de Finisterre na segunda xornada. Elevase o trofeo Pitusa Sabín. O barco coruñés Tom Núñez sacoulle 3 puntos ao Mirfac da Armada Española. Era unha noticia que corría como a pólvora en canto a responsable dos resultados do 8º trofeo Pitusa Sabín, Sergio do Río, publicaba na web da Real Federación Galega de Vela no programa Escora os resultados desta regata mar de Finisterre, que foi puntuable para o trofeo Presidente Xunta de Galicia para o Campeonato de España Cruzeiros e para a Copa Galicia de Clubs, e que é no discreto das súas formas pero na calidad da súa brillante actuación o veleiro de Tom Núñez, o Rei Gras III, representante do Club Marítimo Carrumeiro, facíase non só coa xeral da súa clase Cruzeiro Regata, senón que tamén gañaba de maneira contundente a mar de Finisterre, con 3 puntos de vantaxe sobre o segundo, que era o dono e señor da clase Regata, o Mirfac de Diego López da Armada Española. Terceiro neste cómputo especial foi Urbapaz de Fran Edreira, do Club Náutico de Cabanas. Ir aquí a Portosín é unha delicia, porque unha ría e un marco e tan ben recibidos como recibe este club, pois pues é unha maravilla poder estar aquí participando. La regata tuvo el viento que tenía que tener, parecía que no íbamos a tener viento hoy, fue una maravilla, tanto en la primera manga como en la segunda, y nosotros poquito a poco pues nos seguimos con el trofeo. Gran xornada por Mirfac de Diego López da Comisión Naval de Regatas de Ferrol da Armada Española, que superaba todo o día de onte, líder dos regatas, Iradella de Francisco Gude e César Álvarez do Real Portosín, que finalizaba terceiro, meténdose polo medio Urbapaz de Fran Edreira de Cabanas. Nos cruceiros regata, gran día para o Rei Gras III de Tom Núñez de Marítimo Carrumeiro, que facía dous primeiros con gran xesta de aprumo e valentía, sendo o segundo Meltemi de Guillermo Blanco, do Náutico da Coruña, que lle cedía o mando na xeral da Finisterre. Pechaba o podio un barco local de Portosín, o virginiano de Juan Concheiro, que baixaba un posto da prata ao bronce obtido na xornada do sábado. No Open, triunfo do Monte Ulía de Eduardo Arán, seguido por Albatros de Javier Arán, pechando filas do Atlante de Ignacio Hermo, os tres de Portosín. Estamos encantados con lo que ha sido esta 34 edición ya de la Mar de Finisterre. Yo creo que ha sido una experiencia tanto por lo meteorológico como por el número de participantes, como por el resultado deportivo fantástica, es decir, desde el punto de vista del club inmejorable. Y bueno, simplemente desde el club agradecer a todos los barcos que han subido a nuestro club, han sido 40, más de 40 barcos los participantes, agradecer a todos la presencia en nuestro club, invitarles a que el año que viene repitan, porque nos comprometemos desde aquí a que como mínimo igualaremos lo que han podido disfrutar en este fin de semana. Y nada más, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible la regata, marinería, jueces, prensa, personal de administración, en general todos los que han hecho posible, pues que yo creo que esta regata ya se ha salido de forma fenomenal, inmejorable. Entrega de premios estivo moi animada, coa presenza dos patrocinadores, así como diferentes autoridades da Corporación Municipal de Portosón, do mesmo xeito que o presidente do club anfitrión e membros da confraría e outros personaxes vinculados á proba.